Luego de 8 años del gobierno de la revolución y el monto de inversión hasta el 31 de diciembre de 2014 fue de $29.260.702.35. Construcción del parque infantil y cancha sintética en el centro del Cantón Quirón. Este acto está normado en la Constitución en su artículo 208 y en la ley de control y participación social en su artículo número 11. Y más que eso, que cumplir con la ley es un deber moral. Con una marcha que partió desde la comunidad de Santa Marianita, cientos de personas opuestas a la minería y en defensa del agua caminaron hasta el centro cantonal. Partió una modesta delegación, pero en el transcurso del camino se fueron sumando hombres y mujeres de las distintas comunidades gironenses, quienes con banderas, pancartas, cánticos y gritando consignas formaron una nutrida movilización. El Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal es el directorio ampliado de dirigentes que representa a las organizaciones sociales y económicas del cantón. Creo que son una bendición de Dios que nos van a exigir la presencia del doctor Patricio Guaricela Cáceres como presidente. Queremos decirles que le tomamos la palabra, señor alcalde. Le vamos a hacer mover. Ya tenemos un inconveniente muy grave varios meses atrás, de los cuales pues no tenemos profesores, o nos dan profesores por una semana, nos dan profesores por 15 días, incluso nos dieron profesores por media hora, hasta por 2 horas. Entonces. Incluso yo pienso que hasta psicológicamente les puede afectar, porque viene un profesor un día, al siguiente día ya no viene. Nosotros vamos a seguir denunciando, si es posible, en otros medios de comunicación, para que se sepa cuál es la realidad de nuestra educación. Para recordar hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Bueno, al momento que nosotros llegamos al punto, la paciente refiere dolor intenso a nivel de columna, la zona lumbar.
y esto le imposibilitaba caminar, trasladarse por sus propios medios, por lo que tuvo que ser empaquetada y extraída desde el punto mediante un esqued o una camilla de rescate. El cierre de vías anunciado para hoy en el sector de Lentaj, en rechazo a la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, que ya no exige como requisito para la matriculación vehicular el comprobante de pago de la tasa solidaria en las agencias de matriculación de Gualaceo y Girón, se cumplió pasadas las 9:30. La Cámara Provincial de la SUAI, en sesión del viernes 6 de marzo, resolvió esa medida. Un cumplimiento del 94.4%, una eficacia en el gasto de 101.19%. Se debe considerar los siguientes factores: uno, que faltaba devengar las obras de la regeneración urbana, adoquinado de las calles centrales de la parroquia de la Asunción, faltando devengarse también las obras que se están ejecutando con el BEDE, que es la regeneración urbana, que se generó el último crédito. 12 meses se va a declarar de emergencia. Justamente en esos 12 meses establecer ya las bases y poner en marcha la empresa ya de asfalto. Que vamos ahora mismo a montar una planta móvil, porque la provincia de la SUAI no puede ser atendida desde un solo punto. El Museo Histórico Casa de los Tratados fue el escenario donde el miércoles 18 de marzo se firmó el acuerdo definitivo de límites territoriales internos entre los cantones Cuenca y Girón. Se procede a hacer la entrega-recepción de municiones y piezas originales encontradas dentro del campo de batalla del Portete de Tanqui, las mismas que pertenecen al señor Alfred Unkerhofer, quien las dona al Museo Casa de los Tratados. Como bomberos Girón hemos organizado con la brigada que estamos formando del Colegio de Ciudad Girón a hacer un servicio a la comunidad como la limpieza de los ríos, ya que la gente no hace conciencia y bota muchos desechos lo que es en las orillas de los ríos. A nombre de quienes hacemos el aporte al desarrollo de este cantón, de nuestras parroquias, decirles y darles la más cordial bienvenida a ustedes, hombres y mujeres, que en este día se han dignado en acercarse a esta tierra. Recordemos, para que se llegue a dar un proceso de consulta a la ciudadanía, y yo digo claramente, se tienen que cumplir dos pilares previos. El uno es el requisito de legitimidad, es decir, adjuntar el número de firmas respectivos, y el otro es el control constitucional. Si yo cumplo estos dos requisitos, solo ahí entraré un proceso. El monumento al migrante fue el sitio escogido por el personal que labora en la Unidad Educativa Especial Municipal Girón para la concentración y punto de partida de la marcha hacia el local del plantel en Pambadel, donde se tenía planificado el miércoles 25 de marzo proceder a la inauguración de los equipos de terapia física y ocupacional que fueron donados por el Comité Achiras de Corazón de Nueva York. Con fuerza retornaron las lluvias la noche de este miércoles en la jurisdicción Girón, provocando daños en viviendas y vías. Hoy deberíamos estar celebrando los 190 años, pero 100 veces en la historia de traición. Lamentablemente, dos veces la quitaron de la organización. Girón en el Ente, un proyecto innovador que a través de la imagen plantea la generación de actividad económica, turística y cultural del cantón, hizo un llamado a los amantes de la fotografía a captar la belleza de este místico cantón a través del ente sensible de una cámara fotográfica. Este hermoso campeonato que es el Intercomunidades lleva ya 14 años de gran historia. Partimos desde el 2002 con 14 equipos
En el 2011 nos incorporamos las mujeres. Dar hincapié que para este año tenemos 65 equipos participantes. Ha llegado el momento esperado por nosotros, celebrar la Semana Santa. Ya vea, bastante llama, bastante humo. No, sí, sí, claro, bastante, pues, ya la chifera, pero claro. ¿Desde dónde empezó a...? Aquí parado. ¿A llegando aquí? Aquí parado. Donde el maestro está parado, yo cuando...